Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde donde se conecten, de dónde nos escuchen, donde nos sigan o como sea, si están viéndonos por nuestras mesas o por nuestro podcast. Bienvenidos nuevamente, Claudia Neira, directora de Centroamérica Cuenta, feliz de estar en esta ocasión con nuestros colegas de Eva Bañuelas, directora del Centro Cultural de España en Guatemala, que esta vez vamos a tener otra charla de 10 de 30, esta charla que tenemos mes a mes, esta vez con la panameña Isabel Burgos, que junto con el español Miguel Otero van a conversar de la mano del escritor venezolano Daniel Centeno, quien también es director de Carátula, a nuestro proyecto hermano. A mí no me queda nada más que agradecerles a ustedes por estar aquí, a nuestra audiencia y a ECID por acompañarme, por creer en este proyecto, del cual Eva nos va a hablar unos breves minutos. Hola, Eva. Hola, Claudia, muchísimas gracias. Simplemente hacer una breve introducción, ¿no?, de dónde vienen estas conversaciones que ciertamente iniciaron con la pandemia y a partir del proyecto 10 de 30, del cual Miki Otero es parte. 10 de 30 es un programa de divulgación de nuevas voces, de nueva narrativa producida en España. Ha sido una selección que a lo largo de 3 años se ha venido publicando y la idea con Centroamérica Cuenta ha sido construir estos espacios de diálogo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Miki está conversando con Isabel y con esta mediación de Daniel. Así que, nada, les invito a consultar online las publicaciones, la lista de nombres. Muchas gracias, Claudia. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Disculpen por la falla que tuvimos. Había también un ruido que se metió, pero ya se solventó. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y gracias, Miki. Gracias, Daniel. Gracias, Isabel. Y, por supuesto, Eva, gracias nuevamente por estar con nosotros. Los dejamos y un beso. Disfruten de la charla. Gracias, Eva, y gracias, Claudia, y Centroamérica Cuenta y Centro Cultural de España en Guatemala por hacer posible este encuentro. Yo quisiera leer primero, de manera bien cortita, un parrafito biográfico de Isabel Burgos y de Miki Otero. Así que vamos con Isabel. Es de Ciudad de Panamá, es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Santa María la Antigua, copropietaria del Teatro La Estación. Se inició en teatro en 1988 con el grupo universitario El Desván de la USMA. Actuó en televisión y cine, dirigió y produjo decenas de obras teatrales en Panamá. Es locutora comercial, escritora y entrenadora de actores y no actores en técnicas teatrales. En 2010 publicó su primer libro de cuentos, Segunda Persona. Ha participado en las antologías Tiempo al Tiempo, 9 nuevos cuentistas panameños, Escenarios y Provocaciones, Mujeres Cuentistas de Panamá y México, y Puente Levadizo. Y dos más por publicar. En 2014 ganó el premio literario Ricardo Miró, sección teatro, por su obra Tránsito, y en el 18 repitió Los Inocentes. Y ahora le doy el paso a Miki Otero, que es de Barcelona. Él debutó en 2010 con la aplaudida novela Lo Musical, premio Nuevo Talento FNAC. Y 2 años después llegó La Cápsula del Tiempo, que tras ser elegido el libro del año en Rock Deluxe y entrar en la lista de los 10 mejores de cabeceras como ABC, en su tercera edición lleva vendido más de 10.000 ejemplares. Colabora habitualmente en medios como El País y Cultura, La Vanguardia, y es profesor de periodismo y literatura en la UAP. También ha participado en libros colectivos de ensayos como Una Risa Nueva, ICT, o La Cultura de la Transición, entre otros, y en antologías de narrativa como Última Temporada, que engloba a la nueva generación de autores españoles. Con Rayo se consolidó como una de las voces más sobresalientes e imaginativas del panorama literario español, y Simón es su última novela. Muchísimas gracias por estar acá, Isabel y Miki. Creo que tenemos muchos puntos en común y muchas de estas preguntas me las hago yo también. Así que ustedes serán las voces sabias que me ayudarán a responderme estas cosas. Veo que los dos han estudiado periodismo comunicación social. Me encantaría saber cuál importante han sido sus estudios en su posterior oficio de escritores, de ficción, o creadores como tal. En mi caso no ha sido para nada, no me ha servido de nada. Yo creo que estudiar comunicación social fue una manera de soltar la pluma, de poder tener un trabajo en el que pudiera escribir realmente.
Pero sin saberlo, pues, porque yo realmente pienso que cuando uno se gradúa de la escuela no tiene idea de ni de qué son los trabajos, ni de qué va nada de la vida, y hay que como que hacer un salto al vacío, ¿no? Y luego en el camino uno va encontrando su verdadera pasión. Y mi verdadera pasión era el teatro y escribir, pero eso no lo sabía en ese momento. Así que eso solamente fue como un paso por ahí, un camino para tener un lugar donde escribir, pues. Muy bien, ¿y qué tal tú, Miki? Yo sospecho que es muy parecido a Isabel. Sí, ¿verdad? Es decir, creo que leemos y escribimos seguramente desde. Yo creo que igual empecé a escribir antes que a leer o algo así paradójico. Y en el momento en el que tienes que estudiar algo, porque es lo que toca, siempre se dice que, bueno, pues estudia periodismo. O sea, tú lo que quieres es ser escritor y quieres ser Exacto. eso desde. Tienes uso de razón, pero se te dice, se te invita a estudiar algo semidecente como el periodismo, lo cual no quiere decir, lo cual no quiere decir que una vez empieces y que descubras también un punto ocasional y cosas que después te influyen, más que en la carrera, en mi caso, más que en la carrera, que lo que hizo es darme tiempo para leer todavía más y para vivir. Luego, en mis años en los que sí, ahora lo he dejado un poco, hago columnas y demás, pero luego sí que me desarrolló como una especie de apetito omnívoro, ¿no? De que te interesan todos los temas, ¿no? Que eso sí que lo tiene el periodismo, ¿no? Primero tienes que tener una rapidez de respuesta ante cualquier cosa que veas, muy rápida, tienes que transcribir de algún modo rápido y expeditivo esa realidad, pero luego también fomenta en ti una especie de cosa omnívora, de que te interese todo, ¿no? De que nada te sea muy ajeno. Y para eso en concreto sí que probablemente me sirvió, vamos. Yo creo que tal vez en técnica o en más que en técnica, en como en un defecto propio del trabajo, me ha servido porque más que en periodismo yo trabajé en publicidad y como todo es tan rápido. Aprendí a escribir editándome, iba escribiendo e iba editando al mismo tiempo. Y eso me sirve muchísimo a la hora de escribir porque siento que cuando termino ya está bastante redondo lo que termino porque lo voy editando a medida que lo voy escribiendo porque estoy acostumbrada a trabajar así. Y lo otro es que como en publicidad todo tiene que durar 30 segundos, aprendí a escribir muy comprimido, muy editando, cortando, sacando palabras, sacando. Y eso me llevó naturalmente a ser escritora de microficción, porque no puedo extenderme, porque nada más tengo 30 segundos para contar todos los beneficios del producto, hacer el chiste, decir que ahí va a haber guardia de seguridad y estacionamiento. O sea, aprendí a escribir así por las características del negocio, pues. Sí, Me fíjate que gustó en mi eso. caso igual fue al contrario, ¿eh? Que te constriñe y te pone tantos límites la escritura periodística, Claro. sobre todo en prensa generalista, no así en cualquier tipo de revista de periodismo más narrativo, más literario. Claro. Lo que pasó es como alguien que está con grilletes en los tobillos mucho tiempo y de repente le suena una música y saltan y puede bailar, ¿no? Con lo cual quiero decir que igual esa capacidad sintética que me podría haber dado el periodismo se convirtió en lo contrario, en ganas Lo de correr contrario. demasiado. Y sí que es verdad, yo creo que hay como que sí que no pierdes en ningún momento una atención continua al lector, que no tiene nada que ver con hacérselo fácil, pero sí con tenerlo presente, con que el lector sea tu personaje más importante. Eso Claro, sí, sí. eso sí que está ahí en todo momento. Y por la parte negativa, sí que yo creo que es un poco lo que insinuabas tú y que también a mí me sucedía, ¿no? Que desarrollas o puedes llegar a desarrollar incluso una serie de tics efectistas que luego cuando Exacto. escribes novela tienes que domar porque es otra cosa, porque más o menos Claro. tiempo se quedará ahí. No va a caducar en un día. No van a volver Claro, pesados. claro, claro. Es como una lucha contra uno mismo de querer dar ya el resultado, lo que pasó. Hay que luchar para uno aguantarse, Sí, es Me así. gustó, Miki, eso de la carrera semidecente. Por lo que ustedes dicen, entonces el periodismo se está transformando un poco en literatura bajo presión o algo así.
Aunque, bueno, yo también comparto con ustedes un poco eso. A mí sí me sirvió para conocer gente rara a quien entrevistar, que luego creo que han servido en alguna de mis ficciones. Pero también me pasaba algo como ustedes. Cuando yo era diarista, en aquel momento, después de yo no sé cuántos años o meses, tenía una novia y cuando le escribía las cartas de amor era la pirámide invertida. Iba leyendo de lo más importante a lo más superfluo, como las notas de prensa, y dije, esto como que ya lo tengo que dejar porque se está apoderando de mí, es una metástasis en mi manera de escribir. Horrible. Una especie de miedo a todo. De hipocondría estilística a que va a desaparecer el lector, que hay que enchufarle todo cuanto antes. Claro, claro, tal cual. Quería también preguntarle algo, ya que ustedes pues son una generación nacida, igual que yo, como en los 70, en sus países, los finales de los 70, me gustaría saber si ustedes si se consideran parte de la tradición literaria de sus países, o más bien se siente que son como una especie de rupturistas. Ay, no sé. Porque se busquen amistades, esa pregunta, más que nada. Ya, yo quisiera ser rupturista, pero no creo que lo sea realmente. No creo que lo sea. Yo creo que soy rupturista en el sentido de que soy una de las pocas dramaturgas que trabajan ahora mismo. No somos muchas. En ese sentido, tal vez, ¿no? Sí. Y tú, Miki, porque a ti se te ha comparado con Mendoza y con Juan Marcé. Sí. De repente tú ahí no tanto, ¿no? Bueno, no. Sí, casi es más contracultural no ser muy rupturista, yo creo, y tener un cierto respeto por tu tradición. Y para mí, desde luego, es un elogio que sobre todo que desde hace un par de novelas me comparen con esta gente, que son escritores indispensables para mí y que fueron con los que abrieron la espita en muchos casos, estos y muchos otros, evidentemente, pero yo recuerdo perfectamente la primera vez que abrí Últimas tardes con Teresa de Marsé y recuerdo lo que me urgió ahí a intentar escribir, a saber que no podría no hacerlo, ¿no? Y son autores que estos y otros de mi ciudad que siempre he respetado. Lo que pasa es que eres diferente por muchas razones. La primera es que, al menos aquí yo nací en el 80, por ejemplo, a finales de los 90 en España se abrió el mercado editorial muchísimo. Ya no eran cuatro firmas las que escribían. Empezaron a entrar muchísimas más voces nuevas. Hubo una influencia muy, muy clara anglosajona de Estados Unidos y demás. En este tipo de escritores era o su propia tradición española o como mucho novelas realistas francesas, en el caso de Mendoza tiene un punto inglés, pero no esta cosa, digamos, más de Estados Unidos. Y yo soy hijo, evidentemente, también de todo eso. Pero que se vean gestos y rasgos en lo que yo hago que conecten con Marsé, con Mendoza, con Casabella, a mí me parece fantástico. Le escuché a uno de mis... Casabella, sí, exacto, que también es un escritor fundamental para mí. Y yo andaba pensando, porque siempre comparan con estos autores, entre otros, pero mucho con estos que has dicho tú, y andaba pensando en cuál era una réplica posible a esa pregunta, y la encontré a través de uno de mis autores favoritos vivos, que es Alejandro Zamba, y que a él le hacían lo mismo con Bolaño, hasta que dijo, mis personajes se parecen a los de Bolaño como un hijo se parece a un padre. Es decir, no puede evitar parecerse, incluso físicamente, quizá tenga los mismos gestos, viene de un sitio similar, pero también lucha para distanciarse de esa herencia. También a veces trabaja por contraste, no quiere ser igual, ¿no? Y es un poco esta idea como de los padres y los hijos, teniendo que ver con autores que te han podido influir de tu territorio. Esta idea de Zambra me pareció súper súper lúcida y muy guay. Y desde entonces, citándolo, siempre contesto eso. Qué lindo. Hay una cosa que me llama mucho la atención que acabas de decir, que dijiste algo así como que ahorita se es más rupturista intentando no serlo y yéndose por lo clásico, ¿no? Y la novela Simón se ha aplaudido, digamos, el hecho de que es una novela clásica y lineal, y tú has dicho en entrevistas incluso que a ti te apetecía mucho escribir una novela larga, de lanzar con una novela de 400 y pico páginas. Al mismo tiempo, y esto lo quiero enlazar con Isabel,
Isabel en entrevistas ha dicho que ella se considera más cuentista, pero le ha tocado ser dramaturga, que por eso es por lo que he tenido mayor reconocimiento, ¿no? Y me llama mucho la atención estar con dos personas que uno apuesta por lo largo y, el, y la otra por la brevedad. Podrían... Bueno, vamos a explicar antes, cara. Es por las carreras. Yo quisiera poder escribir una larga novela de 400 páginas. Me encantaría, lo he intentado. Pero tengo una deformación horrible, pues, que me cuesta mucho. Y la verdad es que la realidad, el ambiente, la época en la que vivimos no ayuda tampoco a que uno, ¿sabes? Todo es tan corto, tan inmediato, la gente no tiene paciencia. La ciudad de Panamá es una ciudad de mucha... donde la gente no tiene tiempo ni tiene paciencia, todo va muy rápido, todo, y me cuesta lo que hablábamos en antes. Ya quiero decir qué fue lo que pasó al final y quiero decir quién es el asesino y todo, ya lo quiero decir ya, desde el principio. O sea, es difícil, me cuesta mucho. Las circunstancias de la vida me han llevado a ser cuentista, pero bueno, y también las circunstancias de la vida me han llevado, porque he trabajado demasiado en teatro, a tener que yo misma resolver cosas que tengo dentro y temas que quiero tocar a través del teatro. Porque yo no sé, Miki, yo no sé si a ti te pasa o Daniel, que uno tiene una idea y empieza trabajando un género y la misma idea te dice, es que esto no es un cuento, esto no es una obra, esto es otra cosa, esto es un guión o esto es un... O sea, la misma historia te va llevando y bueno, sin saber mucho realmente lo que estaba haciendo, pues me tocó escribir estas obras de teatro a las que les ha ido muy bien, pues, pero realmente mi corazón está en el cuento, pues. No, yo estoy de acuerdo totalmente con Isabel en que este tiempo no ayuda, es una época hiperacelerada, llena de estímulos, parecemos perros persiguiendo una pelota en todo momento. Así es. Hay que correr hacia ella y devolverla a quien la lanza. Y todo va rápido, y todo además es muy fragmentario, todos los mensajes son muy breves. Entonces yo creo que, claro, por un lado puede pasar lo que le ha sucedido a Isabel, que te subas en esa ola y depures lo que quieres explicar, cosa que me parece fantástica. O lo contrario. Puede haber lo contrario, una especie de rebote hacia ese tipo de... una especie de cabreo con la idea de este bombardeo de mensajes muy breves, muy expeditivos, muy sin lugar a confusión y tal, y que eso te vaya generando así como, y sin tú razonarlo demasiado, que te vaya generando una inquietud, porque consideras, en mi caso, que me gusta sobre todo la novela, consideras que la novela no solo larga, sino ancha, la novela ancha que arrastra muchos temas, que quiere explicar muchos temas, es una de las únicas formas de explicar la complejidad de una realidad. Entonces tú te das cuenta de que empiezas y quizá no te planteas que serán 450 páginas, pero eso va creciendo, quizá por este motor que tiene que ver con tu cabreo ante que todo vaya demasiado rápido, y nada, y al final acaba siendo una novela, pues eso, muy larga, que acojona a tu editor en un primer momento, pero que luego resulta que es lo que la gente esperaba sin saberlo, porque realmente bueno. Sí, es una novela que mejor ha ido, que yo creo que también ha tenido que ver con la pandemia, con el hecho de que todo el mundo ha tenido que parar de repente y ha querido escribir una historia, claro, sin prisa. Claro. Creo que alguien decía eso, que el cuento era una anécdota, por eso es tan breve, y la novela es un chisme, porque ahí quieres saber luego la vida de los demás, y quién es el hermano, qué pasó acá, y entonces eso empieza a ponerse así. Y luego, en algunas personas, en las novelas nos pueden llegar a 400 páginas y después de la poda se nos van como 200, así que la de Miki yo no sé cuántas páginas tenía. Solo he borrado la pizarra, la anterior novela, solo he conservado un post-it, que es este, no se ve, pero bueno, pero el total aquí era el primer libro, o sea, la primera parte, 413. Wow. No, perdóname, me estoy yendo. 140, la segunda 298 y la tercera 378, o sea, que bueno, tío, suma, ¿eh? Era una novela que eran tres novelas en realidad, pero me gustó trabajar así, como desarrollar mucho todos los personajes y luego ir como comprimiéndolo todo y aparentemente
sacrificando para llegar a entregarle el final y que pareciera una novela larga, cuando yo sé que me he cargado la mitad. Claro, claro. Sí, en ese momento igual te sentía como Thomas Pynchon haciendo esas catedrales gigantes. Hay un momento de, hay un momento de locura. Bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Hay una mezcla de megalomanía, de mariscal megalómano, soy el mejor, mezclada con un miedo de niño pequeño que no sabe nadar antes de la clase de piscina. O sea, tienes que tener las dos cosas. Ser un poco megalómano a veces y tener miedo de que estás haciendo el ridículo también a veces. Y les pregunto, ¿y les cuesta sacrificar material? Así como cuando lo dan a leer o lo meten en el cajón un rato el manuscrito, ya sea la obra de teatro, la novela, lo que sea, incluso una pieza periodística de largo aliento, ¿les cuesta sacrificar meterle tijera a las cosas o cómo lo toman? Yo trato de no sacrificar, sino simplemente pienso que es como una, tengo un archivador en la computadora en la que voy guardando esas cosas que edité para después usarlas. Es como upcycling después esa cantidad de ideitas que tuve que eliminar porque no me servían, entonces las tengo ahí como en un cajoncito ahí que después reviso cada cierto tiempo y digo, mira esto. Y bueno, en ese sentido siento que no estoy matando nada, sino que lo estoy aguardando para luego darle una nueva vida, ¿sabes? Es como la forma de verlo para no sentirme que estoy desperdiciando una buena idea. No, está muy bien reciclar siempre, o sea, ya sea lo que tiras a la basura o lo que... Sí. A mí me cuesta al principio, pero luego puedo llegar a ser muy, muy, eso, muy expeditivo y quitar muchísimas cosas. Y si en el caso de Isabel el consuelo es pensar que sigue ahí, que lo ha guardado en una carpeta o en un cajón, en mi caso es pensar que eso está ahí, aunque lo haya quitado. En el sentido de que podría quedar el olor de lo que hay ahí si no hubiera pasado en algún momento y hubiera estado durante unos meses, por ejemplo, ese personaje desaparecido. Por ejemplo, en el teatro... todo está, o sea, todo está en la extraescena, aunque no esté escrito, lo que tú escribiste y quitaste está en los personajes, de alguna manera. Así que nunca se va, aunque las palabras no estén puestas, realmente eso queda de alguna manera impregnando el ambiente, los personajes. Está ahí en la extraescena, así que realmente no se va nunca, como tú dices, ¿no? Y de hecho, cuando preguntaba antes Daniel por la influencia de lo que habíamos estudiado, etc., una de las cosas que sí que hago, que igual tiene que ver por haber estudiado periodismo, tiene que ver con eso, es que entrevisto a los personajes fuera de la novela, evidentemente, pero como que les pregunto, es algún cuestionario que tengo guardado ya siempre, y les pregunto por todo, por escenas que tienen que ver con primeras veces, con escenas de infancia, con... tenían un mote en el colegio, ¿no? Cosas aparentemente, algunas de ellas frívolas o triviales, otras no tanto, y eso me permite dos cosas. Por un lado, a veces las respuestas de esas preguntas generan escenas que explican al personaje, porque si te cuenta el personaje que perdió la virginidad de tal manera, eso puede acabar siendo una escena, según cómo. Y por el otro, te ayudan eso, a conocerlo. ¿Eso acaba en la novela? Pues no, el 95% de eso no acaba en la novela, pero de algún modo sí que está ahí, claro, está de alguna manera, porque lo conocen mejor a ese personaje. Es lindo ver cómo se entrecruzan las profesiones, porque los actores también hacen eso. Los actores le hacen un cuestionario a sus personajes para poder conocerlos, ¿no? Porque en realidad cuando tú recibes un texto, son unas líneas que pueden ser mil cosas, pero el trabajo del actor es darle profundidad, ponerlo en 3D, entonces necesitan... decidir, bueno, esta persona qué enfermedad tuvo de niño, bueno, esta persona, unas preguntas así totalmente que tiene en la cartera usualmente, también entrevistan al personaje, o sea que de alguna manera el novelista también es un poquito actor, pues. Sí, sí, claro. Otra pregunta que les tengo acá que me viene a la mente, ambos son escritores y también son maestros de escritura o de actores, y me gustaría preguntarle, ¿qué es más difícil para ustedes, crear o enseñar a crear? Bueno, yo lo que creo, no pondría más fácil o más difícil, pero lo que sí que a veces creo que te das cuenta de por qué haces lo que haces, cosas que haces de forma intuitiva cuando escribes,
pues intentar enseñar lo que hace es descubrir por qué lo haces de esa manera o por qué lo haces de otra, o te ayuda a articular determinados trucos que tú hacías a lo mejor de una forma intuitiva, ¿no? Y que el hecho de querer enseñarlo hace que, bueno, que sepas resumirlo, que sepas sintetizarlo, que sepas de algún modo explicárselo a los alumnos y explicártelo a ti mismo, ¿no? Y eso es bastante valioso, creo. Sí, es como enseñar, es como ir a terapia, ¿no? Nunca piensas tanto en ti mismo y en tu trabajo como cuando estás tratando de explicarle a otro tu proceso, cómo tú lo haces y nunca aprendes tanto de la profesión como cuando la estás enseñando, cuando ves a otra persona cometer esos errores, cuando tratas de enseñarle una técnica para que superen ese error. Esa es la mejor manera de aprender. La mejor manera de aprender realmente es enseñar. Así que es buenísimo de vez en cuando tratar de enseñar porque uno mismo se refresca tantas cosas, ¿no? Y las preguntas que te hacen a veces te hacen cuestionarte a ti mismo, tus métodos o no, por qué amas la profesión. No sé, ¿sabes? Como que uno mismo se lava por dentro. Sí, sí, o a sentir que lo que estás haciendo es poco interesante comparado a lo mejor con el punto de vista que tiene un alumno muy joven y te hace plantearte hasta qué punto lo que tú haces es interesante. Sí. Y es algo que sucede cuando enseñas y que a mí por lo menos me sucede mucho en la promoción de las novelas. Yo empiezo a hacer la promoción de la novela sin saber qué he escrito, cuál es el tema, porque tampoco me acuerdo lo que decía Saul Bellow, ¿no? Nadie levanta un rascacielos solo para esconder a un ratón, ¿no? O sea, no escribes una novela para explicar un tema, ¿no? Entonces empiezo las novelas sin tener ni idea tampoco, pero sin saber explicar de una forma más o menos sintética qué he hecho, y a medida que vas hablando con periodistas, vas afinando qué es lo que has hecho, qué has querido explicar, y de una forma muy hurraca vas cogiendo lo mejor que te dice cada periodista y al final acabas dando las mejores entrevistas. ¿Por qué? ¿Por mérito tuyo? No, porque has sabido escuchar... Porque te lo han analizado, claro. Las muchas y en muchos casos muy interesantes lecturas que han hecho. Claro. Creo que tú, Isabel, adelantaste algo, pero me gustaría profundizar un poco en esto, ¿no? Bueno, tú escribes cuento y teatro y Miki está escribiendo ficción y no ficción. Me gustaría saber cuáles géneros se le han resistido, que ustedes de alguna manera se acercaron a ese precipicio y dijeron, no, por aquí no va la cosa, o que ni siquiera se han querido acercar porque dicen, mira, yo es que de verdad poeta no soy. Eso me gustaría saber si han hecho ese tipo de actividad o ya tenían muy claro cuál es el género o los géneros en donde servimos. Yo no tengo ningún género que no quisiera escribir. Quiero escribir todos los géneros y escribir muchas cosas y muy buenas en todos los géneros. Pero bueno, definitivamente que la novela me cuesta y ahí tengo varias ventanitas abiertas y pestañas y voy poquito a poquito y analizando y leyendo otras cosas y pensando por qué es que me cuesta tanto esto, qué me falta. Y es como siempre un cuestionarse uno mismo, pero lo que me resulta más fácil es escribir cuentos. No, y teatro es horrible, escribir teatro es muy difícil también, pero bueno, lo hago porque es mi trabajo y es como mi sino, pues que si estoy trabajando en teatro y tengo la pluma para escribir y nos hace falta teatro, tengo que escribir, no puedo no escribir, pero sí lo sufro mucho, lo sufro muchísimo más que escribir cuento. Pero bueno, ahí espero algún día. Yo escribí un librito de poesía, que no es el mejor libro del mundo, ni es lo más, pero lo tengo con mucho cariño. Para mí es un librito que quedó muy lindo y que quedó muy bien. O sea, que no me siento tampoco que no puedo escribir poesía, pero la novela sí es como mi cuco, es como el chupacabra, que duro, me cuesta mucho. ¿Y tú, Miki? Yo la verdad es que, no sé, tendría... O sea, es decir, es la novela a donde voy siempre. Incluso determinadas formas de escritura o determinados versos que puedo apuntar en una libreta acaban transformados de otra manera en una idea que está en la novela. Dicho esto, pues claro que escribo cuentos también, para empezar por encargo... Y en antologías, pues es bastante habitual que te pidan
cuentos, pero de momento, al menos por el momento, siempre priorizo la novela. Es lo que me hizo querer ser escritor y es lo que sigo haciendo. Y los cuentos son algo más, pues bueno, que tiene que ver con a veces explorar una idea o como una imagen que me interesa o con un encargo, insisto, de una antología, etcétera, etcétera. Y teatro, pues me encantaría, pero no he tenido la opción de momento. Pero también me da mucho respeto porque bueno, es un género y es un lenguaje que no... Que hay que controlar y saber hacer bien, ¿no? Y de momento, pues me centro más en la novela. ¿Y les ha pasado eso de que están por lo menos a mitad de un proyecto y dices, oye, pero esto no es cuento, es teatro, tengo que volverlo a hacer y darle eso? ¿O siempre la han tenido clara? Mira, aquí arranqué y esto va a ser una novela. A mí lo que me ha pasado mucho es que me dan material para leer, amigos o conocidos, en cuanto lo empiezo a leer, pienso es que esto no está en el género equivocado. Entonces, tener que recomendarle a alguien esto que escribiste como una obra de teatro, me pasa mucho con teatro. Esto no es teatro, esto es un guión, esto es mejor que lo hagas es mejor que hagas un guión para una película o para una miniserie esto no es una novela, esto ya se acabó aquí, esto realmente es una serie de cuentos o algo así. A mí también me ha pasado, a mí misma me ha pasado que empiezo a escribir algo y no fluye y pienso, tal vez esto no es esto. Entonces lo guardo y lo dejo ahí reposar y al tiempo, a los meses, a los años lo retomo y entonces, claro, no era eso, era otro, era el género equivocado, pues. No sé, yo bueno, también se dice mucho, ¿no? Cuando una novela es fallida, se dice, es un cuento demasiado largo, ¿no? Como diciendo, como es mala, mejor que hubiera sido breve para no incordiar tanto, ¿no? Hubiera sido seis cuentos malos. O a lo mejor son seis cuentos y sí que es así, pero a veces sí que se tiende a eso. Y claro, supongo que no sé, que a mí a veces hay novelas muy imperfectas que giran de una manera obsesiva sobre una misma idea y que son largas incluso y que están, se destensan, que no son, y que me gustan, que me parecen muy, muy buenas. Y yo creo que al final es algo muy difícil de tasar porque algo tiene calidad o te gusta o te emociona ya en nivel más, menos racional y que tiene que ver más con la emoción o lo que no, ¿no? Y lo que sí que sucede es que en alguna ocasión sí que he reciclado arranques de novela muy impetuosos que de repente veía que no llegaban a ningún lado, pero conservaban una buena idea, pues de repente eso ha sido un cuento. Eso sí que lo he hecho, por ejemplo. Al revés no me ha pasado. Bueno, ha habido momentos milagrosos del reciclaje, ¿no? El mismo Jodorowsky es como el papá del reciclaje mundial y yo me acuerdo que él... los storyboards de la película Duna, que nunca hizo, los storyboards se los había encomendado a Moebius. Él los rescató en un momento, después de pasar esa depresión del proyecto fallido, y le puso globitos y así nació el Incal, ¿no? Que se transformó como en una cuestión medio quinta esencial de la novela gráfica, ¿no? Hay algo que dijo Miki que me llamó mucho la atención, esas novelas que tú dices que se desdensan, pero finalmente tú sigues pensando que son buenos. Y esto me trae a otra pregunta para los dos. Ustedes como lectores, que también sé que son grandes lectores, les quería preguntar si incluso en una obra fallida, una novela fallida, una obra de teatro fallida, se puede reconocer a un gran escritor. Yo creo que sí. A mí me cuesta pensar que alguien a quien respeto mucho se ha equivocado. Yo tiendo a pensar que es que yo no lo entendí. Debe ser que es que a mí me hacen falta las herramientas para comprender esta obra de este autor al que respeto mucho y que me dio estas otras grandes alegrías en mi vida. No sé, es un poco como... ¿Tú, Miki? No, a mí me parece que bueno, por ejemplo, una persona que te cae bien la conoces también cuando falla o cuando comete un pequeño acto cruel o cuando se resbala, sobre todo.
en plena calle. Y con los autores y autoras me pasa lo mismo. Es decir, no, a veces ves, es que además hay que contar con muchas cosas, ¿no? O sea, no estamos ninguno de nosotros escribiendo en el Olimpo. O sea, tenemos nuestras circunstancias vitales, tenemos nuestros desengaños de todo tipo. Tenemos nuestras, yo qué sé, nuestras muertes de personas cercanas, nuestros tiempos demasiado ajustados para intentar producir algo. Son muchos los factores, ¿no? Entonces, todo eso puede llevar a hacer una, por ejemplo, una novelita fallida, donde tú reconozcas el genio, donde tú veas y detectes cosas que valen muchísimo la pena. Y luego a mí me... Es eso, o sea, me aprendo también, pues yo creo también que hay que leer cosas mal, o sea, que hay que leer novelas que no están tan bien, o sea, que también se aprende muchísimo de, claro, de eso, y a mí me humaniza como humaniza cualquier persona como pluscuamperfecta que de repente le ves un defecto, ¿no? Y le quieres más todavía, ¿no? Pues con los autores que te gustan pasa lo mismo, ¿no? Me gusta ver cómo se caen, y luego porque además en muchas ocasiones también lo que sucede es que ves que algo en lo que han fallado aquí lo han retomado 3 novelas después y lo han llevado a cabo, lo han llevado a buen puerto, ¿no? Y lo han hecho mucho mejor, ¿no? Que también escribir es ensayar. Claro. Exacto. Y yo también creo que novelas que ya de por sí son como unas clases de escritura magistrales, o unas porque están muy bien escritas, otras porque más bien adolecen de cosas, o incluso otras porque están incompletas, como muchas de Kafka, ¿no? Tengo otra pregunta, porque les lancé una súper estorqueada a los dos y vi que son unos come libros, y mi pregunta obligada para sentirme menos mal conmigo mismo, menos culpable, fue, ¿escribieron mucho en pandemia o les dio por leer en pandemia? ¿O se consideran lectores rigurosos o caóticos? Esta pregunta quizás está más de moda para Miki, que Miki y yo salimos de un COVID hace muy poco, COVID español. COVID español. Yo en pandemia no solo no leí, sino que no escribí, y es más, no hice más nada que cocinar y comer. Y francamente, pienso que era un momento muy, muy, muy estresante. Yo aquí vivimos una de las de los encierros más grandes, de las cuarentenas más grandes y más fuertes. Estuvimos mucho tiempo encerrados y era muy estresante, o sea, muy, y yo me cuestionaba a mí misma, pero qué, o sea, ¿cómo puedo perder tanto el tiempo? Y luego yo misma trataba de convencerme de que no, de que esto era necesario. Yo necesitaba un tiempo para hacer cosas con las manos, para no hacer nada, para sentarme a ver llover por la ventana, que esto también me estaba alimentando a mí como escritora. Y fue duro, o sea, realmente, porque por un lado la ansiedad de lo que está sucediendo y por el otro lado la ansiedad de que no estás haciendo nada. Y dije, no, una de las dos, güey, tengo que escoger. Así que realmente no, para mí la pandemia no fue un tiempo fructífero, digamos, de escribir y tal. Me tomó un año y pico retomar mis hábitos de lectura. Y cuando empecé a leer me di cuenta, bueno, ya estoy mejor, ya me está bajando la ansiedad, ya la cosa se está normalizando, ya regresaba a mi normalidad, ¿no? Pero sí, fue horrible. ¿Y tú, Miki? Pues diferentes fases, ¿no? Al principio de todo hubo como, bueno, es que fue todo como si estuvieras bailando descalzo y te dieras con el pie en un canto de una mesa. Y de repente hubo unos días de estupefacción, ¿no? De perplejidad, de qué está pasando, ¿no? Porque era algo que venía en todos los países, venía, pero hasta que no está aquí no lo sientes tuyo. Pero sí que muy pronto, bueno, sí que muy pronto me refugié en la lectura. Eso sí que me sucedió. Muchos amigos míos y amigas, muy, muy lectores, les pasó lo mismo que Isabel. Incluso aunque lo intentaran, se descentraban. Se iban. Exactamente. De la uh-huh. Y muy buenos lectores, ¿eh? Pero a mí me pasó lo contrario. Sentí la necesidad de quedarme ahí, precisamente porque no me gustaba lo que veía fuera. Y eso sí, fui ultra conservador. Decidí coger 2 novelas muy largas, la primera y la última de Charles Dickens, y me quedé a vivir ahí en Inglaterra del 19, y eso me ayudó muchísimo a no perder la cabeza. En cuanto a escritura, hubo
O sea, tomé como muchas notas con la idea de que jamás las publicaré, es decir, como escribí. Y luego me pasó que la novela, o sea, Simón, que estuvo en su día a punto de salir en febrero, la novela ya estaba acabada, ya la tenía la editorial y no había que volver a abrirla. Pero sí que me pasó durante esos meses que como podía volver a abrirla porque saldría el siguiente octubre, lo hice. Entonces, volví a abrir la novela y le subí bastante el volumen como emocional a determinadas escenas, ¿no? Que era, yo creo que es un poco por estar escribiendo mientras sonaban las sirenas de la ambulancia, ¿sí? Mientras pasaba un montón de cosas a tu alrededor, que decías un poco, bueno, no seas rácano con determinadas cosas, ¿no? Igual es el momento de soltarlas, ¿no? Y sí que hubo una reescritura que no pasó por cambiar nada muy aparatoso, pero que sí que de repente las escenas que tenían un nivel de emoción en una escala Richter de 5, pues de repente tendrán un 9, ¿no? En determinados puntos de la novela. Y eso sí que lo hice. Qué bueno. Bueno, como este es un diálogo transatlántico y Miki hace un rato estaba hablando de sus influencias y hablaba que sus influencias a su vez tenían otras influencias cuando nombraste a unos escritores españoles. Yo recuerdo vagamente, no me acuerdo si fue cuando García Márquez estuvo en el Congreso de la Lengua, porque se cumplían los 40 años de 100 años de soledad, que sacaron esa edición especial de la RAE, que no sé si fue Muñoz Molina, dijo algo sobre lo importante que había sido para aquel momento para los escritores de su generación, los escritores latinoamericanos, en especial pues los del boom de narrativa latinoamericana, ¿no? Y bueno, yo intento lanzar por mi lado, porque estoy, aunque esté en Houston, intento tener un pie conectado acá, y me gustaría saber de ustedes dos, los autores que ustedes leen de ambos lados del charco, ¿no? Y qué tan enriquecedor puede ser esto para un escritor de una cultura diferente, ¿no? ¿Alguna recomendación que nos puedan compartir acá? Sí. Bueno, yo de chiquita leí mucho, mucho, mucho literatura literatura latinoamericana. Mi mamá es profesora de español y yo creo que es que ella dictaba literatura panameña en algún momento y literatura latinoamericana, porque mi casa estaba llena de libros de literatura panameña que son súper difíciles de conseguir porque ustedes saben que nosotros somos poquita gente y somos pobres, así que las ediciones son muy muy, muy pequeñas. Uh-huh. En mi casa estaban todas esas novelas, esos libros de cuentos, estaban todas. Así que yo sí tengo una influencia bien grande, y por la época en la que nací en el 70, tengo una influencia muy grande del boom. Y sigo escribiendo, traído a este tiempo, un poquito la realidad mágica de Latinoamérica. Y yo creo que uno de los, cuando yo leí a Manuel Puig, ese fue un momento decisivo como lectora en el que yo dije, ah, espérate, esto se podía. Y después como mi autor favorito. Y del lado de mi amor, mi pasión es un autor griego que se llama Nikos Kazantzakis, que también es uno de esos autores que te cambian la vida. Esas son mis recomendaciones. ¿Y qué dice? Pues no me, claro, o sea, además en Barcelona especialmente, si lees y eres adolescente, pasas por el boom, pero vamos, no de puntillas, los lees mucho. Y claro que me gustaron. García Márquez era el típico pedante que recitaba Cortázar en los bares. No solo eso, no contento con eso. De repente, igual con 16 años, se me quedaba pequeño y había que leer Paradiso de Lezama Lima. Que bien, wow. 16 años. No entendí nada, pero yo fingía que entendía. Yo con mi edad no lo entiendo. Por eso te digo, era como dadme algo más, ¿no? Pero desde entonces sí que he intentado estar pendiente de cosas que se escribían ahí, algunos autores de antes que de repente he descubierto tarde y he descubierto ahora. Me pasó con Ibargüengoitia, el mexicano, me pasó con Pedro Lemebel, por ejemplo, que leí hace relativamente poco Tengo miedo de terrero y me gustó mucho. De autoras
también de ahora. Me gusta mucho Mariana Enríquez, me gusta Camila Sosa Villada, me gusta, por ejemplo, bueno, he dicho antes y es verdad que uno de mis autores vivos favoritos es Alejandro Zambra. Es decir, que sí que intento estar muy pendiente de lo que se escribe allí y además sí que percibo que se escribe diferente en muchos países latinoamericanos que en España. Hay como una urgencia por explicar lo que está pasando, que no se entiende así en España y que de la que desde luego aprendo muchísimo. Oye, si te gusta Jorge Ibargüengoitia, a mí me encanta. Bueno, por lo menos Los Relámpagos de Agosto y La Ley de Herodes me gustan mucho. Uh-huh. No sé, igual ya lo conocen ustedes dos, pero Enrique Serna es muy bueno con El Seductor de la Patria y Fruto Verde. Está un poco, yo siento que es como una especie de follower un poco de Ibargüengoitia en el estilo. También mexicano. Enrique Sierra. Serna. No, Serna. Vale. Serna, Serna. Si tiene chance. A mí me lo recomendó Ibargüengoitia. Ah, pues lo haré. A mí Ibargüengoitia me lo recomendó un escritor mexicano que vive en Barcelona y que es muy amigo mío, que es Juan Pablo Villalobos, y que también lo recomiendo un montón. Él lleva viviendo en Barcelona, pero es de los Altos del Jalisco y pues su narrativa es muy, muy mexicana. Sí, Villalobos el premio Herralde, ¿no? Si mal no estoy. Yo sé que no se nos está acabando el tiempo, pero tengo dos preguntitas acá. Hace un rato Miki estaba hablando de escribir con el sonido de las sirenas, y que suena muy poético, pero no son las sirenas que están en el mar. Pero para mí me es imposible seguir este diálogo con una panameña y un escritor melómano sin hacer esta pregunta. Yo era panameña porque en Panamá lo que hay es sabor y música. Escriben con música. Yo absolutamente no, la música es muy importante, como tú dices, en nuestra vida, y para mí es imposible tenerla de fondo. Yo cuando tengo música es porque le voy a poner atención a la música, es como leer y hacer otra cosa, no se puede. Entonces yo tengo que escribir en silencio, yo trato de que nadie me moleste, no haya nadie por ahí, estar en silencio, con buena luz, prender mi vela y ahí a escribir. No puedo escribir con música, definitivamente. ¿Y tú, Miki? Yo escribo a veces con música, sí, y además depende de lo que esté escribiendo, pues pongo una música u otra. A veces me gusta escribir con música que no me gusta, por ejemplo. O sea, la típica radio de fondo que más odio. Ese ruido blanco me ayuda un montón a centrarme más, a no escuchar a lo mejor cosas más pequeñas en mi casa o en el bar donde estoy escribiendo. Y como no me gusta, tampoco le presto mucha atención, pero la suficiente para entrar. Y luego sí, según qué pasaje esté escribiendo, pues puedo escuchar una música u otra. O a veces me pongo una canción justo antes de empezar a escribir, cuando tengo muy claro qué escena quiero escribir, y luego la paro y la escribo en silencio. O sea, sí que hago un uso de la música cuando escribo. Por favor, si escribes con música que no te guste, no me digas que los momentos más inspirados de Simón fueron gracias a Maluma y al Fari. Y bueno, ya para despedirnos, se nos acaba el tiempo y hemos hablado de autores y de libros, pero yo otra vez sigo mal pegado con la música. ¿Me pueden decir tres discos, y tú, Isabel, tres obras de teatro que hay que escuchar o hay que leer o ver con juicio antes de morir? Uy. Creo que me voy a ir por los discos. Hay que oír de Rubén Blades, el disco emblema ese que es no me acuerdo cómo se llama. Siembra. No Siembra, el otro, Maestra Vida. Maestra Vida es un, porque además está contado como un cuento, ¿no? Como una historia, cada canción va contando una parte de un momento en la vida de un barrio. Rubén Blades tiene esta cuestión de que es medio músico y medio escritor también, así que
Siempre es interesante ver lo que hizo pues en la cultura popular. Además tenemos escritores súper buenos, perdón, gracias. Tenemos unos músicos súper buenos, por ejemplo, Señor Loop, que son unos muchachos pues jóvenes como de mi edad, que también recomiendo mucho. Y ¿a quién más recomiendo? Recomiendo a ver, Carlos Méndez, que es un cantautor panameño muy bueno. Esas son mis tres recomendaciones. Bueno, Maestra Vida, a nosotros los venezolanos nos gusta mucho, además de por eso y porque sigue estando la orquesta de Willy Colón ahí, aunque y creo que es producido por Willy Colón, a pesar de que es un disco solista de Rubén Blades, tiene la orquesta de Torres, tiene todos los arreglos de Willy. La persona que narra todas las partes narradas de Maestra Vida es César Miguel Rondón, que además, entre otras cosas, es el escritor, el autor del libro de la salsa, que es como una Biblia para quienes aman la salsa. Es una belleza ese disco. Pues yo voy a ver a... Yo lo llamo Rubén Blades, pero cambiaré, porque veo que... Pero lo voy a ver en directo, dentro ¡Qué de bueno! ganas, y me muero de ganas, literalmente. Viene a Barcelona y... Cometí el error hace 3 años que tocó en el Poble Español en Barcelona de no cometí un error, no pude ir, pero tendría que haber forzado lo que fuera para ir, porque desde entonces he estado 3 años escuchando que era el concierto de la vida de un montón de amigos míos. Y esta vez viene más en un doble cartel, Luis Guerra y luego él, y con una artista que se llama Orquesta Panamá. Y lo veré, y vamos, estoy de acuerdísimo con vosotros. Es que es un cronista antes. Y bueno, podría haber dicho un disco de Rubén Blades, podría haber dicho El Siembra, podría haber dicho, no sé, puedo decir La Voz de Héctor Lavoe, porque es que me gusta mucho toda esa música. Y bueno, seguro que entraría uno de estos discos de Lavoe o de Willy Colón o de Blades, porque me fijo mucho en cómo explican estas historias sin perder pie y sin perder ritmo, ¿no? Y siempre me ha fascinado, Exacto. ¿no? Maravilloso. Y bueno, no sé, pondría uno de estos discos, además es eso, estoy escuchándolo mucho porque iré a estos conciertos dentro de nada, un par de semanas, y no, poner alguno más típico que ha cumplido 50 años ahora, el Ziggy Stardust de David Bowie, por ejemplo, que cumple Claro. medio siglo justo ahora, o el Pet Sounds de los Beach Boys, o Aquí luego lo una que sí que... tengo. Míralo, ahí Aquí está. tengo a Wilco. También, pues con Jeff Tweedy he hablado varias veces, porque lo he entrevistado Odio, muchas veces. te odio, Pues, te ¿a odio. él? Ah, vale. Yo los amo con todo mi ser, los he visto, bueno, los vi Es que ahorita en puedo Austin. decir que es majísimo. Lo he entrevistado 2 veces a él solo y luego lo entrevisté con su hijo, porque Wow. tenía un grupo con su hijo adolescente. Y esa Sí. entrevista fue muy bonita porque el hijo no paraba de darle órdenes. Quítate esa etiqueta. La pinta de troglodita tienes, se metía con él todo el rato. Esa De era la que, buena, esa de fue la que buena. salió en Mundo Sonoro, ¿será? ¿O no? No, esta que te estoy diciendo ahora salió en El País. Oh, no, la de con el hijo. La de con el hijo en El País, sí. Okay. Qué lindo. Y luego, y lo que sí que recomienda, o sea, una canción barra pieza que me pongo continuamente y me la pongo a veces cuando he acabado de escribir algo. O me la pongo como quien va a misa muchos domingos, es la versión de My Favorite Things, de la canción del musical típica de Coltrane, de John Coltrane. Es una Ay, qué canción que lindo. está clavado 15 minutos, 20 segundos en los que me meto y es como que me voy de todos los sitios, sea justo después de escribir o sea en algún momento pues de agobio o todo lo contrario, un momento que yo quiero. Y eso sí que lo recomendaría. Si te quedan 15 minutos de vida, podrías escuchar eso. Pues nada, chicos, muchas gracias por su tiempo. La verdad, le he pasado muy bien y me han hecho replantearme algunas cosas en donde lo utilicé como excusa para que me respondieran. Y pues nada, ojalá podamos vernos en persona, ya sea en Panamá, que es una maravilla, o en Barcelona, Ojalá. la conozco. A Houston pueden venir, pero esto está lleno de tejanos, así que no creo que... Yo pero... voy a Santo Domingo dentro de unas semanas. ¡Ay, qué rico!
Santo Domingo es bien parecido a Ciudad de Panamá. Mira, pues sí, tenía que ir hace 3 meses y tuve un típico virus infantil que ronda por casa. Y no pude viajar y me lo aplazaron ahora a finales de año. Bueno, de más está decir que las puertas de Carátula están abiertas. Muchas gracias. Y desde acá les doy las gracias a Centroamérica Cuenta y al Centro Cultural Español en Guatemala. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio para conversar un poco de literatura, de música y de todo lo que hizo falta. Gracias, hoy un placer hablar con ustedes y gracias a Centroamérica Cuenta. Un placer, Raúl. Chao, gracias. Adiós.